Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Decimotercera estación, Jesús en brazos de su madre la Virgen María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellos que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Reflexión. Muchos seguidores acompañaron a Jesús a lo largo de su pasión y permanecieron en él hasta el último momento de su muerte. Al parecer, la muerte es una cruz, fue el final de todo, el final de un fracaso total de su misión. Pero quedó algo, a más bien un hecho proclamado por el centurión: en verdad, este hombre era hijo de Dios. De hecho, estaba en la conclusión de toda la vida de Jesús, el hijo de Dios, nuestro Redentor, debajo de la cruz, escuchando el llanto de Jesús. ¿Cuál será nuestra reacción? Triste, indiferente, movido. Petición. Hoy sí escuchan su voz, no endurecen sus corazones como lo hicieron en la rebelión. Hebreo 3:15. Señor, déjame estar dispuesto a permitir que tus voces sean escuchadas. Oración. Purifica, oh Señor, nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tus voces y convertirnos por completo. Santifica nuestra vida en cada momento de nuestra vida, a través de Cristo nuestro Señor. Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pequé, Señor, pequé. Pequé, Señor, de nosotros. Agradecemos a la familia Gómez por habernos acogido. Continuamos a la última estación, recordándoles que mañana a las 8 tendremos aquí una liturgia de la palabra y bendición de la casa. Y por tu santa, Señor, te bendigo. Amén.
Evangelio según San Lucas. José de Arimatea se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y, después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro, excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Reflexión. El final del sufrimiento llegó con la muerte y la sepultura. Después de todo, todavía hay alguien que tiene el suficiente amor a Jesús como para cederle el sepulcro que él había preparado para sí mismo. Durante unos días parece que la vida queda en suspenso, que lo que queda es dolor y no saber lo que nos deparará el futuro. La esperanza de la resurrección es segura. Petición. Concédenos, Señor, que, a pesar de las muchas veces que no vemos, no creemos y no esperamos, siempre nos consolemos en tu promesa de resucitar, ya que la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Tu Hijo ha pasado la muerte y el sepulcro en mera transición a la vida y a la esperanza eterna. Para que el Señor nos conceda a cada una de las familias del edificio 4 sabiduría, inteligencia, dominio propio, salud, paz, trabajo y alegría, y apoyados en la fuerza divina, hagamos de nuestras casas hogares acogedores, serenos y alegres. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Oración. Dios Padre misericordioso, que nunca decaigamos en nuestro firme propósito de seguirte. Que nuestra fe no decaiga porque se acerca el momento de partir, ya que ese propósito y esa fe es el regalo y la gracia que nos das para llegar hasta el fin. Te damos gracias y te alabamos, porque con tu muerte y sepultura nos abres el camino que todavía tenemos que recorrer. Gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Pequé, Señor, pequé, y ten piedad y misericordia de nosotros. Para ganar las indulgencias plenarias por el rezo de este Vía Crucis, vamos a pedir por la persona e intenciones de Santo Padre, el Papa Francisco, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que habiendo meditado los misterios de la pasión de tu Hijo Jesucristo por medio de este Vía Crucis, escucha las súplicas y peticiones de estos hijos tuyos, y concede, Señor, la gracia de la perseverancia y la fidelidad hasta el fin. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Algunos avisos finales. Agradecer a los responsables del Parque Antares, a Silvia, del Parque El Polo, que está la señora Meche Rivas y también el señor Livio, y a todos los vecinos por habernos acompañado en estas 14 estaciones del Vía Crucis. Es el primer Vía Crucis de esta cuaresma. El próximo viernes también tendremos de 8 hasta las 9 o 9 y media y saldremos de la iglesia hasta el Parque de la Evangelización y continuaremos hasta el Parque del Maestro, que es el parque que está al borde de la avenida Tomás Marzano, donde está la capilla donde comenzó la iglesia San Roque. Y también recordarles que mañana vamos a venir aquí a las 8 de la noche para tener una liturgia de la palabra y después vamos a bendecir las casas, especialmente las casas, los edificios de los vecinos nuevos que tenemos aquí en el Parque El Polo, para bendecir sus casas, para hablar también un poco sobre la cuaresma, sobre la necesidad de la oración, del ayuno, y también que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, los una más como vecinos. Entonces, sé que algunos han bendecido su casa, yo he venido a bendecir a una casa, pero todavía faltan algunos otros vecinos, ¿no? Entonces, mañana tendremos a las 8 la liturgia de la palabra, una meditación, y de ahí pasaremos a bendecir las casas también de los otros vecinos que deseen, y después, si pueden traer un pequeño compartir, no nos molestamos, ¿no? O sea, un asado, una gaseosa, una agüita, algunos bocaditos. Para mí no, para ustedes. Yo estoy a dieta, pero ustedes no. Muy bien. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir llevando la paz. Demos gracias al Señor. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva!